11 menos cuarto pasada. Saludamos a Ni Muchas Ni Pocas mientras se preparan bombones. Adelante, Ni Muchas. Ni Muchas Ni Pocas, aquí ya estamos todas preparadas. A ver, ese saludo. ¿Qué somos? ¿Leona o huevona? ¡Ni Muchas! ¡Ni Muchas Ni Pocas! Su directora, Laura. Laura, ¿qué tal la actuación? ¿Qué tal? Súper contenta. ¿Sí? ¿Satisfecha? ¿Las puedes ver? Enfócale las caritas de mi niña. Están todas contentas. Sí. Nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Enhorabuena por esa actuación. Enhorabuena porque ha sido mamá también hace poquitos meses. Y porque tenemos a otra mami futura, ni mucha ni poca por aquí. Hay que enfocarla. Está embarazada de una ni mucha ni poca, una niña. Futura hamburguera también. Sí. Ya desde los 20 días la llevé para la hamburga. Ni muchas, entonces esta actuación ha sido muy buena, una canción de crítica, otra canción de humor. Sí, bien. Una de crítica, otra de humor y muy bien, contenta. Muy bien. Y esa fantasía también estupenda, bueno, ahí ya lo ven con el tocado, guapísimo. Es que mis niñas, es que son preciosas, mírales las caras, ¡olé! Mírales las caras, ¡olé! Mírales esas caras, es que es lo que hay. ¿Cuántos rulos en esta fantasía, verdad? Muchos rulos y mucho trabajo. ¿Cuánto trabajo? Ahí creo que hay 7.000 tubos entre toda la murga. Muchos tubos, forral, todo cosido, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho arte y mucho, ni mucha, ni poca. Venga, un aplauso para ustedes mismas porque lo han hecho fenomenal. Fenomenal esa actuación. Muy bien, y muy mucha, bien. Y mucha suerte para ellas también. Ahí va. A ver. Otra ola. Un tsunami. Muy bien, de todo un poco. Muchísimas gracias, María José. Vamos con los bombones. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Encantadísimos, qué largo se nos ha pasado todo este año. Para poder estar otra vez con ustedes. Para un niño que está ahora, bueno, está malito y que nos está viendo a Geray como 8 añitos. Nuestro pasacalle que se llama, escucha Geray, mi vida ser. Mi vida ser. No se oye mi vida ser. O la murga que ustedes quieran. Muchas gracias. ¡Ay, mi cabeza! Pero si son los bombones, mami. Para papá. ¡Gol 2014, mami! De pequeño tenía ya claro cuál sería mi vida. En mi cara pintaba un payaso, quisiera reír. El pasillo en mi casa, escenario de mi fantasía. Una letra inventada bastaba para hacerme feliz. Buscaba una murga que me enamorara. El sonido de un bombo y platillos, un rastro a seguir. Un libreto de murgas, el libro que más estudiaba. Algún día mi sueño podría lograrlo cumplir. Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz. Y hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción. Mi vida ser un bandero. Esta es mi murga. Madurando, cada año son menos los sueños que me hacen vivir. Todavía en la vida me sigue algo ilusionando. Mi afición carnaval y mi murga cantándote a ti. Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz. Hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción.
presentación de Bombones Pasacalle, ya han visto ustedes con todo el mundo bailando. Primi Jesús Rodríguez Hernández, Primi, nuestro buen amigo Primi, ahí está dirigiendo a sus 85 componentes con este Bombones Sacarino, un botón especial, desde luego, ese es el diseño de Santi Castro. Muchísimas gracias, gran coro, se escuchaban más ustedes que nosotros aquí arriba. Muchas gracias por hacer ese coro tan estupendo. Bueno, vamos a cantar nuestra primera canción. Si hay algo que le hemos cantado a las murgas durante muchísimo tiempo, yo creo que durante toda la vida, porque desde que empezaron me da a mí que estaba. Por lo menos lo recordamos así. Es un tema muy recurrente. A la refinería. Esa refinería que nos acompaña, nosotros la hemos visto siempre ahí, siempre. Y siempre nos hemos quejado de ella, ¿no? Y los políticos, pues anteriormente, pues no se quejaban, decían que estaba bien ahí, o por lo menos miraban para otro lado. Pero ahora de repente, los mismos políticos que antes decían o no decían nada, ahora resulta que les molesta. Pues miren, nosotros ya le tenemos cariño, la queremos. Es una relación explosiva. Sí, nos queremos, además estamos muy seguros porque hay medidores por todo Santa Cruz que calculan todo, señores, tranquilos. La refinería es parte de nuestra vida. Es más, estamos enamorados de ella, porque, señores, hay amores que matan. Oh, 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 oh. Ilumina el cielo, oh, si un día
aquí está nuestro grupo de élite, especialistas en contaminación, que con los aparatos de medición más avanzados garantizan la calidad de nuestro aire en todo momento. Sí, sí, no me miren así, en todo momento. Yo soy cero seguro que mide el sulfuro de cada emisión. Puedes estar tranquilo que hay 11 estaciones para medición. Y nada más dejan de funcionar, son el último grito en seguridad. Pero si hay 4 botas con un chipi chipi tienen que parar. Tiempo del sur, polvo en suspensión. O si hay humedad, funcionan. No, no, no. Si hay anticiclón, viento, nieve, calumpa, calima, azufre, bromuro, contaminación. Hay que apagar a su rato por si se rompe el aparato. Dum, 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 dum. Si el Tenerife empató, ese día no se mide si la palanca saltó, porque fuimos a enchufar el horno y la mini pymes. Solo hacemos un parón el día de San Pronto, que es nuestro patrón. En San Juanito hay humo en el ambiente, Semana Santa pues siempre hacemos puente. La noche en blanco que nos vamos de tapas, el día de la fuga que cuando el gas escapa. El día Canaria pues somos muy patriotas, todos los lunes porque no sale de las pelotas. No funciona en carnaval, está muy cargado el aire. ¿De qué te podrás quejar si el resto del año está viviendo de puta madre? Mis ilusiones, que las palmas sientan celos y vuelvan los canariones. Culo veo, puro cielo, se han robado tantas cosas que no te pertenecían. Queda feo no llevarte la puta refinería. Allí la monta, allí la monta, en cualquier lado, en cualquier lado, de carretilla, de carretilla, cemento armado, cemento armado, plancha de acero, plancha de acero, un buen martillo, un buen martillo, venta cubeta. Y el director de los chaquetas por si falta un tornillo. Bota lo que hay enfrente, se siente realizado. Pues el aceite que pierden, aunque lo pierden ya les sale refinado. Un deli, un pesacero, seguro para ti fue duro. Se hará que no nos mate y nos dé más trabajo.
grande cuajo, de Santa Cruz y te vas pa'l carajo. Ahora ya se pasa de la ley, echa tu basura cuando no se ve. ¿De qué sirve si ni Dios te va a mover? Respírale, si tu antorcha se apagara de una vez. Respírale. Concluye la primera canción de Bambones haciendo referencia al malestar que provoca la refinería. Vamos a escuchar la segunda. Si estás ahí, manifiéstate. Se me cayó una voz. Nada, los tenis. Bueno, nuestro segundo tema, nos gustó mucho escribirlo porque en principio es una concienciación para nosotros mismos. Ahora en la época en que vivimos de crisis, que lo pasamos tan mal, que llevamos cantando las murgas, cuando subimos un escenario y somos los primeros en que tenemos que aprender de eso. Sí, cantamos mucho aquí, denunciamos mucho aquí lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasan ustedes. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando la gente sale a la calle, a tomar las calles que es lo nuestro, pues hasta nosotros mismos no salimos, no acudimos a las manifestaciones, no protestamos, no vamos a la huelga. Y así nos tienen como nos tienen, ¿no? Si esta canción sirve de algo, va a ser seria, va a ser crítica, porque creemos que tiene que serlo y porque nos vemos obligados a hacerlo, primero por nosotros, que tendríamos que dar ejemplo como murgueros y salir a la calle y protestar, y también si alguno lo podemos concienciar, si puede ser, porque lo único que tenemos de verdad es la voz, la fuerza y la palabra. Para todos ustedes, si estás ahí, manifiéstate. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, papá. Hay pancartas y silbatos y mucha gente indignada, y otros que pasan el rato detrás de la batucada. Van los médicos unidos en una blanca marea, por enfermos perseguidos que están en lista de espera. Hay fascines que hacen fuego para divertir a la gente, y detrás pasea un ciego al que vendieron preferente. Tres señoras de palique, no hay derecho, grita una. Esclavijo este no quite los patos de la laguna. Hay un independentista que a la huelga vino solo, una mosca, unos taxistas y un equipo waterpolo. Pa' lo de los sindicatos, ¿a qué coño habrán venido? Si son cuatro pelagatos que al poder están vendidos. Y con ritmo de polía no se logran cantar. La huelga al estilo japonés, de currar un huevo de horas, es aquí la hacemos ya. 10 por horas no hay quien eche más, coño,
que los camareros están en casa a tomar. Está el escrache con un político y los sigo para agobiarle. Auditoria al Corte Inglés a todas partes, al chiringuito, a unos vinitos, a la noria al karaoke y pa'l munquito, a los tú al capitel y a los delitos, que pare ya. Horas entra, el bien cruzó
que intenten silenciarme con pelotas de goma, que por pelotas nadie me acojona. No hay ley ni policía que me haga callar. Luchando se puede cambiar, sin libertad nadie será. Despierta ya, ya lucha, ahí. Segunda canción de Bambones, si estás ahí, manifiéstate, llamando, como han escuchado ustedes, a, pues a eso, al derecho a la manifestación, a la protesta. Vamos en el segundo tema, vamos a escuchar cómo se despide. Muchas gracias, bueno, vamos a hacer nuestra despedida, que creemos que nos da tiempo, sí. Por cierto, no sé si les han dicho a la entrada que no se suban a la silla por motivos de seguridad. No pueden hacer nada por motivos de seguridad, ya lo saben. Respirar lo mínimo. Muchísimas gracias, nos vemos en el carnaval y gracias por el premio.
A la marcha Bambones, con ese grito de guerra de Bambones desde la ciudad de La Laguna, llegando a las 11:20 minutos de la noche. Nos vamos a publicidad, regresamos con Triqui Conas y a continuación intentaremos saludar a los Bambones, cómo no. ...11:25 de la noche, estamos en directo. Saludamos a Bambones mientras se preparan Triqui Conas. Adelante, María José. Intentamos acercarnos hasta ti, María José. Yo me he quedado sin oír a... Ahora sí. Claro que sí, aquí estoy Bambones. Con los Bambones, no, los Super Bambones. Vamos a hacer ese saludo, chicos. A la marcha, Bambones. La, 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 la. A la marcha, Bambones. La, 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 la. A ver, ¿qué dice Primi, María José? ¿Qué dice Primi? Ah, que no me oye. Bueno, no importa. Bravo, enhorabuena, chicos. Gracias, a todos. Enhorabuena y muchísimas felicidades al director Primi Rodríguez, porque 25 añitos, ¿cómo se llevan esos años como director? Bien, lo llevo bien. Feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos, Primi. Gracias. No los aparento, ¿verdad? 25 años. Aparento 18, ¿no? Una cosa de estas. Es verdad. Oye, sí. ¿Y recuerdas esa primera vez que saliste al escenario? Sí, hace eso, hace 30 ya. Sí. Sí, con algún compañero que anda por ahí metido, que está hablando, que supongo que estará escuchando, pues con él estaba en el escenario también. Bien. También su primer año, creo que era también. Sí, sí, bueno, señor. Primer añito también para este chico que se ha incorporado, viene de... El nuevo. Bueno, ¿vienes de...? De Bamba. ¿Qué tal ese primer año? Nos tenemos que marchar, María José. Una experiencia inolvidable, la verdad. La verdad que estoy muy contento con la Gamura. Y tienes que estarlo, amigo. Tenemos que marcharnos al escenario, María José. Tenemos que irnos porque sobre el escenario están las Triqui Conas. Felicidades a Bambones. Bienvenidas, Triqui Conas. Se venden más entradas cuando el recinto está vacío y los niños están cantándole a la silla. Rechazo a un plan de seguridad que nos hacen sentir delincuentes en nuestro propio concurso. Incluso revisando a esos niños que no entren al escenario armas como una chola de cartón o una hamburguesa de goma espuma. Porque se vacilan en nuestra cara, regalando casi 2.000 entradas por protocolo a gente que no vendrá nunca a ver a los niños cantar. De verdad, ¿no les da vergüenza estar ahí, bien repochados, después de lo que pasa con nuestras murgas infantiles, señores del organismo? Escuchen bien, si ustedes la cagaron el año pasado por falta de seguridad, apliquen el plan de seguridad ustedes y dejemos en paz a los que verdaderamente hacemos el carnaval. Por eso, y más, Triqui Conas en su presentación recorta su espectáculo, se mantiene en silencio y da la espalda a todo sinvergüenza que se está cargando el carnaval.
se muriera y es así. Soy criticona y lo repetiré mil veces. Que pase lo que pase, estoy aquí. ¡Esa murga! Después de estar varios meses ensayando, me coloco el tocador, ya tengo que salir. La trompeta bajo el brazo, pajarita, la boleta y los guantes. El sol ya empieza aquí. ¡Dice la murga! Sí, 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 sí. ¡Pero qué bonito suena! Después de estar varios meses ensayando, me coloco el tocador, ya tengo que salir. La trompeta bajo el brazo, pajarita, la pobreza y los guantes. El sol ya empieza aquí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Se prepara. Yo diría que el ejército de las triquiconas, porque, bueno, son 96 componentes, desde luego la murga femenina más numerosa. Y una de las murgas en general, independientemente del sexo que tengan su mayoría de componentes, más numerosas y más queridas y esperadas también. Triquiconas, dirigidas por Almudena Domínguez, ahí están, sobre el escenario con un diseño de Gladys Santos, de un murguero enfurecido, este payaso ha resurgido. Vamos a escuchar dos temas, como corresponde, España está de moda y las princesas no existen. En ese orden, precisamente, es la murga Las Triquiconas. Este año nos hemos ido de vacaciones fuera y hemos visto que en el extranjero no opinan nada bien de los españoles. Parece que vivimos una realidad completamente paralela. ¿No hay paro? ¿La crisis ya terminó? España es el lugar ideal para hacer turismo. ¿Ustedes piensan lo mismo? Nosotras, para nada. Con todos ustedes, España está de moda. Y yo, me patriarca la familia Borbón, está
siga mamándole aquí, porque España es así. España es así. España es así. Con el sueldo base más bajo de Europa puedo presumir y sobrevivir. Oh no, pero es que España es así. En el paro estoy. En el paro estoy. Pero yo me voy al guachinche de Paco McDonald's. Me harto al cine un domingo. Me pido unos nachos de hotel para el sureto. Pulsera en la mano y bebo aleucas aunque sea más caro. Ya no quiero un móvil, yo quiero un smartphone. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Por qué coño bailo así? ¿Por qué bailo así? Es que en el paro estoy. Si vas a estudiar, no es España el país ideal. Los estudios universitarios son mucho dinero. Ayuda a rodar. De tu casa te debes marchar. En el extranjero, vergüenza me da, no se puede aguantar que tu hijo no estudie carrera, pues le faltan medios. Es normal cuando cobras de paro 400 euros. El gobierno Pepper ahora quiere cultura de pijo. Qué cabrón, el futuro de España es solo para ricos. Juez de mierda que ya hasta los jueces se ríen del pueblo. Ni de ellos me fío, se por dos putos euros, por un juicio deben de pagar que ha matado a tu hija, a dos putos niñatos que solo han contado mentiras. Un pueblo que siente miedo, le puede pasar, y es cierto, los jueces no tienen huevo. España va mal, lo tenemos claro, 6 millones de parados, eso no hay como pararlo. Nos hacen recorte, congelan pensiones, no hay nada que lo solucione. Nos cansamos de tanto escuchar, que ya hay brotes verdes, que la prima ya desciende, pero sigue igual la gente. Ni un puto trabajo, no cobro ni paro, de nuevo volvió a engañarnos. Si hoy tú te metes te ocupa, tranquilo que nadie te culpa. Tú solo te buscas un techo, el techo que te prometieron. La gente se muere de hambre y aquí no nos ayuda nadie. Que pita esa mierda gobierno, que solo ayuda a los banqueros. Nos dicen que fue culpa nuestra, que preferimos la peseta. Si España no tiene ni un euro, es porque robaron dinero, dinero para comprarse un yate, dinero para sus trajes. De España dice el extranjero que de ladrones está lleno. Hay algo más, porque aquí en Canarias no es como la pinta, no es lo que ves. Si con mi familia en el desempleo y pidiendo casa, y si vas por mi barrio me toca los huevos cuando estoy cerrada, y el puto gobierno mierda de Paulino de estos temas pasa, no es lo que ves. La delincuencia aumenta en barrios como el Cabo, Taco y Santa Clara. Es que me da vergüenza pasar con mi hijo por Parque Laranja. La policía al lado haciendo su trabajo y no hace.
vean mi cara. Estoy hasta los huevos de que esta gente se ría mi cara. España está de moda, una crítica pues a la situación de España, fundamentalmente. Están dirigidas por Almudena Domínguez, Triquiconas, 96 las componentes, y ahora se disponen a cantar una canción que se titula Las princesas no existen. Han apagado la luz del escenario, está todo a oscuras, y a partir de unos instantes comenzarán con el segundo tema. Queremos saludar a todos los que se incorporan en este momento, que puede ser el caso, a Canarias Radio, la autonómica, por supuesto que a Televisión Canaria y a rtvc.es. Si quieren compartir algo con nosotros, envíen un SMS escribiendo CR espacio, lo que quieran ustedes comentar, y lo mandan al 25.000, al 25.000. Estaremos encantados de sobreimpresionarlo, como habrán visto a lo largo de esta transmisión, y que todo el mundo se entere de lo que ustedes piensan. Son las 12 menos 20, vamos a terminar con este día en breve, pero todavía nos quedan, fíjense, Caraduras y Más que locas, que también, por cierto, se estrenan estas últimas. Es la segunda fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y esto es el Grupo Radio Televisión Canaria, encantados de estar con ustedes mañana otra vez, a eso de las 9 menos cuarto, pasado con la cuarta fase por primera vez en la historia de las murgas. El jueves tendremos, digamos que descanso, y el viernes con las pilas recargadas estaremos aquí también muy pendientes de la gran final. Así seguiremos luego el sábado, luego el domingo, y así, etcétera, etcétera, acto a acto, acto tras acto, tanto en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como en el de Las Palmas, y algunos que, por supuesto, también no se nos quedan en el tintero, como es el caso de los indianos en la isla de La Palma, y alguna que otra sorpresa seguramente. Bien, dicho esto, lo único que hacemos es prepararnos para disfrutar ahora de la segunda canción, como les decía, de Triquiconas, y titulada Las princesas no existen. Escuchamos. Cuando despiertas es como bebé, con este aspecto estupendo, cara lavada y sin maquillar, porque ya arrugas no tengo, y es que soy una belleza, porque soy una princesa. No hago ejercicio para formatar, que celulitis no tengo, y la cocina se me da genial, porque toco bien los huevos. Y es que soy una belleza. ¡Chao, Mol! Porque soy una princesa. Por todos los hombres deben de tener, para que los cuiden, una gran mujer, que sea de su casa y que se porte bien, para que con otra no se vaya él. Y así será todo hombre se quiere casar, y así tú vivir toda una vida feliz, siendo la mujer perfecta para que él pueda presumir. Pero a ellos le engañamos, los defectos le enseñamos. Hoy les voy a mostrar a una mujer de verdad, de verdad. Salagadula, chachicomula, bibidiba, bibidú. Siete palabras de magia que son dividiba, bibidiba, bibidiba, bibidú. Ahora sí, estoy harta de mentir. Coño, que por las mañanas nos levantamos así. De cajito no es mi pijama, ya lo ves. Yo me duermo en camiseta pa' que no apriete las tetas. En la cara me doy mi potingue, como no. Y el invierno llena de pelo ando yo. Así es la verdadera, la mujer perfecta, porque así es como más feliz soy. Entre mujeres somos muy malas, no te dejes engañar, que hoy la amiga son esas falsas, puñalada por de chan, 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 chan. Si tú me haces un regalo, qué bonito, no hacía falta, y cuando te des la vuelta, hola, fuerte mierda, qué bastada. Caminando en la avenida, prima.
¿Tú no me ves más flaca? Sí, muchacha, una pasada, con tanta hierba que come. Así está como una vaca. Entre mujeres somos muy malas, no te dejes engañar, que voy de amiga, soy esa falsa. Puñalada por el chan, 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 chan. Si una amiga me pregunta, ¿te parece que voy guapa? Si mi amor es tan divina, ese traje de rebaja. Hola niña, ¿cuánto tiempo? Entere que estás casada. ¿Qué va, Flor? Si yo me separé hace 6 meses. ¿Te acuerdas del chico que me hablaba por WhatsApp? Con él y con su primo que vive en Guamasa. ¿Qué dices? Sí, pero me pilló con otro en su casa. Oh, bueno, estaba un día y me dice, tía, ¿qué pasa? Y yo dije, este quiere darme la brasa. Así que tía, paso, porque los tíos se pasan. Ya. Yeah. Si mi amor no te compliques, casi nada la colega. Y vamos todas monas al matonal, a la moda el domingo a merenda. ¿Dónde vas? No me da pena, que eso a mí también me pasa. Tú venías de Notúa y te acostaste colocada. Que la princesa ya no existe ni en cuento. Todas somos iguales y yo no me lo invento. Dicen que la blanca nieve vive con 7 enanitos. En la cueva pico y pala y duermen todos juntitos. ¿Dónde vas? No me da pena, que eso a mí también me pasa. Tú te mandas un enano cada día de la semana. Que la princesa ya no existe ni en cuento. Todas somos iguales y yo no me lo invento. Dicen que Yasmín volaba por Marruecos en la alfombra con un genio azul que había en una lámpara famosa. ¿Dónde vas? No me la pega, que eso a mí también me pasa. En Marruecos, volada y hablando con un tío azul. Niña, deja ya los porros que te tienen trastornada. Que las mujeres no somos complicadas, tan solo quiero que hagan lo que diga yo. Que no me gusta que me lleven la contraria, si no sé lo que ponerme y una duda tengo yo. Mi amor, ¿el rojo o el negro? El rojo. Es que el rojo es de piringui y el negro me hace más flaca. Pues el negro. ¿Me estás llamando gorda? Pues el rojo. ¿Me estás llamando puta? Mira, déjalo, que no me ayudas en nada. También se dice que somos criticonas, que entre mujeres bien nos gusta alegar, que no hace falta que hablemos con palabras, tan solo con mirarnos ya podemos hablar. Que ya llevo dos. Cánsala ya, de bien peinada y maquillada, siempre a la moda, siempre estirada, con taconazo de llevar tanga que se me mete por toda la raja. Quiero ya un cambio, ser diferente, no hacerle caso siempre a la gente en mi cabeza.
decente, una princesa que piensa en verde y que contigo viene a cantar. Con nuestra despedida, cómo no, dedicada a aquellas personas que no viven en una cajita de cristal, ni colgaditas de una percha, para las personas de verdad, sin complejo, sin vergüenza, para todas aquellas personas de verdad y que no atienden a ninguna restricción, así que todo el mundo en pie, en la silla o donde quieran, que nos vamos. Para las 12 de la noche, nos hemos reído de luego con la segunda canción de Triqui Conas, estupenda, sí señor, que cante mi gente, y cantando, cantando, la saludaremos en unos minutos en los que se preparan Cara Duras y nosotros ahora mismo nos marchamos a publicidad. Las 12 en punto de la noche, señoras, señores, estamos en directo en Radio Televisión Canaria. Vamos a saludar a las más simpáticas de hasta este momento, a Triqui Conas con María José Enríquez. Adelante, compañera. Gracias, Alexis. Alexis, os acaba de echar un piropo, que sois las más simpáticas, ¿eh? Gracias, gracias.
chiflón, lo sabes. Eso es verdad que nos habéis hecho reír muchísimo a todos. Sobre todo que quede bien claro lo que es una mujer de verdad, ¿no? Hombre, ante todo. ¿Qué tal con la actuación? ¿Contentas? Bien, sí, bastante. ¿Sí? ¿Satisfecha? Sí. Uf, demasiado. Bueno, y por aquí me querían comentar también cositas, a ver. Yo quiero darle un saludito a mi tía que me está viendo desde casa y es su cumple, y a mis abuelos y a todos, que los quiero mucho. Y yo a mi hermana y a mi sobrina que acaba de nacer, así que le doy un besito para cuando me vea de grande. Pues felicidades. Pues felicidades para todas ellas. Y bueno, a mi Laura. Pero que cante. Para toda la familia. Vamos a cantar en la despedida. Eso es. Que cante mi gente, la 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 la. Que cante mi gente, la 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 la. Que cante mi gente, la 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 la. Geniales, que cante mi gente, que canten las triquiconas y que canten ahora los caraduras. Nos vamos al escenario. Gracias, chicas, enhorabuena por la actuación. Vamos a escuchar a Jorge Miguel, su director. Al olvido, porque son la cantera de nuestro carnaval, el futuro de este carnaval de aquí de Santa Cruz. Así que un aplauso por todos ellos. Venga, vamos arriba. Hoy vuelve mi sonrisa de payaso, de mi alma se apodera un cara dura. 50 las gargantas que te cantan, 50 hermanos tras esta pintura. De nuevo Santa Cruz es una murga, sentir de cerca al pueblo chicharrero. Este recinto es el que me premia, tu aplauso cada año es mi primero. La 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 la. Este año fantasía de Playmobil, para los que mandan somos su juguete. Y yo llevo la hora de de jugar ya con la gente. Si tú también te sientes un juguete y estás cansado de tanto machango, arriba canta con los caraduras, que nos escuche bien en todos lados. La 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 la. Además, todo esto es por ti.
sin parar estar aquí. Mucho esfuerzo me costó, porque iba mi afición, mi afición por ti. Se presentan los Caraduras bastante afinados, con muchísimas ganas. Se quitan los tocados, decían, creo que era el director, Jorge Miguel Díaz. Ahí están con sus 45 componentes, Payaso, Caradura, Playmobil 2, 014. Bueno, pues todo eso, Payaso, Caradura, Playmobil 2, 014. Bueno, pues ese es el título del disfraz. Vamos a escuchar al director. Estamos encantados de estar aquí un año más con todos ustedes. En primer lugar, queremos dedicarle esta actuación a esta afición maravillosa que tenemos. Y también acordarnos de un compañero que por circunstancia hoy no está aquí. Va por ti, Vladi. Bien, Vladi. Nuestro primer tema habla de un ciudadano a pie cualquiera que hoy en día, con la crisis que llevamos, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién es un poco pesimista? Así que con todos ustedes, espero que disfruten el pesimista. Mi voz, quiero que se oiga mi voz. Quiero que se oiga mi voz, quiero gritar que estoy harto, que yo ya no aguanto más, que todo me sale mal, que me va a dar un infarto. Y aunque me veas así, por dentro yo estoy contento para cantar hoy aquí en la murga. Me apunté, no quepo en mí de los nervios. Joder, es que todo me sale mal. Estoy cayendo en una depresión. Llevo 2 años ya sin trabajar. Mi exmujer sin nada me dejó. Quiero decirte de aquí que hoy soy yo quien disfruta. No me dejaba salir, mando un saludo pa' ti, te aguantas, hija. Oigo por la radio que esto va a acabar, que ya hay brote verde pa' currar. ¡Sí, señor! Que ponga currículos a tu tinte, que ahora seguro que sí me van a llamar. Me baño, me afeito y me peino para atrás, y me visto bien para empezar. Cojo la carpeta, ya voy a salir, y Santa Cruz entera voy a empapelar. Ponlo aquí, ponlo allá, vamos a andar, la crisis va a terminar. Llevamos 7 años en crisis, ya se sé que iba a acabar, que iba a acabar. Que iba a acabar por aquí. Salgo de casa y seguro que algo pasa. Cogí la guagua equivocada pa' Guamasa. Yo que tenía la intención que el día fuera mejor. Cambio de rumbo y cojo otra para el Jumbo. Pero me entra el desconsuelo en un segundo. Yo que quería desayunar y no tengo perra pa' pagar. Voy al cajero para poder sacar dinero, pero no hay nada en mi cuenta, solo hay cero. Un WhatsApp me acaba de llegar, el dinero van a regalar. Ellos tienen dinero para dar, la fusión ha venido genial. Ellos tienen, sí que tienen. No me lo creo, ya tengo perras para el papeo. Recargo el móvil, me compro unos tenis nuevos, pero dinero no deja sacar, mi tarjeta se acaba de tragar. Ya no tienen dinero para dar, y ahora mi tarjeta, ¿dónde está? Vaya suerte, mala suerte. Ahora sí, voy a buscar la oportunidad. Santa Cruz entera a patear y mi currículum repartir. Me da igual, sea la obra o el Burger King, el
Mercadona o el Corte Inglés, o de DJ como Paqui Riz. El colegio poco me enseñó, yo llegué hasta sexto, pero aquí soy licenciado. Por currar, me lío con quien sea, me da igual, de portero, discoteca, de guardián, o en el ayuntamiento, si no tiene manga ese puesto está cubierto. Basta ya de tanto enchufado, que ocupando está un puesto sin estar preparado. Jóvenes de aquí, con estudios bien formados, se tienen que ir a buscar un puesto a otro lado. Que han dejado en ruinas, y si tú te manifiestas te darán una traquina dura. Y volvemos a la época de Franco, nosotros votamos en democracia y no gobierna una dictadura. Me siento 5 minutos en un banco a descansar. Dime cada una paloma, tú me puedes explicar. Si llevas un polo negro, la mierda blanca será. Y si tú lo llevas blanco, el negro te cagará. Esto no es normal, esto no es normal. Tanta mala suerte que tengo yo, pero que he hecho mal. Ni por más que deseo la terapia se va a arreglar. Voy a coger el tranvía, me marcho pa' casa ya. De camino a la parada, más de uno se acercará. Hermano, déjame un euro, que la cosa está fatal. Si te cuento yo mi vida, vas a ser tú quien me va a ayudar. Esto no es normal. Esto no es normal. Esto no es normal. Ay, que no es normal. Tanta mala suerte que tengo yo, pero que he hecho mal. Ni por más que receba la terapia se va a arreglar. Estando ya en el tranvía, no sé si es casualidad, que en todos lados me pasa y me he dado cuenta ya, que voy notando un sufrillo que me empieza a provocar. Siempre se me sienta al lado alguno que huele mal. Esto no es normal, esto no es normal. Tanta mala suerte que tengo yo, pero que he hecho mal. Y por más que deseo haga terapia, se va a arreglar. Ah, ah. Ya llegué a mi casa, no olvidé la llave. Y encima está roto el puto ascensor. A subir 6 pisos, ahora caminando. A ver si la vieja me abre, por favor. Debo relajarme, respirar profundo. Contar hasta 10, no me puedo alterar. Me sube el azúcar, me dan taquicardia. Y es que nada bueno me puede pasar. Me explica por qué la cola del paro está siempre al final junto a una loca. Pero si pides cita para el dentista, siempre el primero te toca. A ver si tú me explicas por qué en las votaciones yo voto a mi partido, pero luego van y pasan. Te toca los cojones. Fui pa' Candelaria hace un par de años a pedir que te pudiera ascender. Llegué reventado, fuerte pateada, y al final bajamos a segunda vez. 2 veces al año que cojo una guagua y que me apetece ir pa' San Andrés. Una cojo viento y otra la avenida. Está destrozada por el mar otra vez. Radares que colocan para sacarnos, no es por seguridad, no sea listo. Porque en tu barrio robo cada día y policía allí no ha visto. La cosa mala ya es que no caben en una lista. Con este día a día, como quieres que no sea. Un pobre pesimista. Hoy,
situación y esta depresión. Esto es un sinvivir. Ves solo lo que está mal y que llega a ocultar las cosas buenas. Mi murga y mi gente que le dan sentido a un día a día duro de llevar. De los problemas me olvido, terapia 6 meses seguido, y ver que disfruta de esto conmigo, tu aplauso y tu aliento es una ayuda más. Historia de un hombre al que le sale todo mal, el pesimista. Los Caraduras sobre el escenario. Estamos en directo, señores, son las 12 y 16 minutos. Estamos en Canarias Radio La Autonómica, en Televisión Canaria, en rtvc.es. Pueden enviarnos un mensaje. Seguimos con nuestro segundo tema. Lleva como título Brindo, 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 brindo sin parar. Y entre brindo y brindo, más de uno va a alcanzar. Espero que les guste y disfruten con nosotros. Brindemos con una copa en la mano o en vaso en el caso del jurado. Hoy daremos un repaso brindando a la actualidad. Brindemos por los afortunados, por esos que viven brindando. Aunque el vino es diferente según la clase social, busquemos un motivo de festejo, cualquier excusa buena hay para brindar. Brindarás, brindaré por todas esas personas que merecen que mi copa arce y se les dedique el brindis de una canción, canción. Vino para la ocasión, barato con sabor amargo a fruz. Tracción pues lo haremos por todos, aquellos que en la murga tienen su pasión. Y es que tanta la pasión, en ellos que un color solo no les basto. Brindemos por el que siente cada año diferente un pasacalle nuevamente. Brindemos por aquel que busca destacar, que en un texto en blanco y negro está. Brindo por su ejemplo de murguero de corazón. Vino igual cuatro señor, detalla que la murga vio su profesión en su vida siempre es. Febrero no hay más tema de conversación, vive de cualquier rumor.
zurdo, los fichajes son su de. Moción con su silueta hermosa, él convierte cualquier cosa de las murgas en un sal, zarosa. Ah, atento, que ahora viene otro brindis especial. Brindo con un vino joven peleón que es ideal pa' botellones. Y cuando lo bebes se transforma, llegan a perder la forma. Fuertes en su casa o en colegio se convierten en matones. Vino que se pica y no mejora con el paso de los años. Duele mucho en la cabeza de padres y profesores, la resaca su largo sufrir. Gritamos por la madre que ese miedo pasa. Si ve llegar ese vino a su casa, se marchará la felicidad. La felicidad. Junto al respeto y a los valores de la vida. Educación y enseñanza perdida y que nunca dejan de luchar. Levanto mi copa porque vamos a brindar juntos con un vino añejo que me trae viejos recuerdos siendo un niño. En la boca dulce y al olfato inconfundible los matices. Me viene a la mente ese alguien que siempre me dio cariño. Ese alguien que a pesar de ser muy bruto y no tener cultura, supo darme su dulzura, siempre estuvo a la altura. Ese vino me recuerda a ti. Y vuelvo a ver esa blanca cabellera, que educándome a su manera, unos valores a mí me inculcó. Respeto y mi cosa buena, pudo ser él o pudo ser ella, quien este vino a mí me recordó. Brindaré por todo aquel que no quiso estar, cuando su ayuda pudo prestar, más de uno miró para otro lado. Sabe mal el vino de mala calidad, a todo el que no quiso escuchar, este vino es el adecuado, pa' que sus manos ha tenido solución. No le importamos tú ni yo, y el tiempo malo se olvidó. Por favor, ¿dónde estaban los banqueros honestos que nos roban a un pueblo capiciado y hasta? ¿Dónde estaban los políticos serios que por el ciudadano tenían que luchar? ¿Dónde coño se han quedado las leyes con tantos sinvergüenzas que siguen libertad? ¿Dónde quedan todas esas promesas que le hicieron a gente que lo ha pasado mal? De los vinos este es el peor, te confías y te sube la traición. Y brindamos aunque no se merezca ni vino de cartón. De con gran sabor a fuerza, de paladar intenso y color fino, como la sangre viva y pura de una reina, sin un valor mundialmente conocido, por el de quien rompa alguna botella, de que la ropa se lava las manos, que sin culpable nadie pagará por ella. Perderla, pero con rabia venció al dolor, no pudo al fuego vencerla, y su palacio un tiempo dejó, le esperaba una princesa, y aunque este
costumbre de luchar a medias. Vengo tranquilo desde casa como otros pelean. Tenemos la mala costumbre de dejar que otros den la cara, que jueguen con nuestros derechos y no hagamos nada. Sin miedo a que pueda pasar, siempre existen valientes que nunca dudan en estar y ayudar a la gente. Y esos que tienen costumbre de ser la voz del ciudadano, por todo aquel con dos cojones hoy brindamos. Por todo aquel que en la cara de un juez le ha gritado fuerte basta ya. Por el que lucha contra de una ley que es la lacra de esta sociedad. Por el que tiene que dejar su casa y como un criminal, rodeado de policías, jamás su garganta lograron callar. Por todo aquel que al culpable miró y sus ojos no quiso apartar, para demostrarle que no hay temor y que van a tener que pagar, para que a un político ha dicho en su cara, ya está bien de robar. No te quedes sentado en casa y yo por ti también voy a brindar. Ah, ah, ah. Brindis, brindis, brindis y más brindis de Caraduras, que ya ponen punto y final a su actuación. Son los sextos de esta noche y nos quedan por conocer a las más que locas. Vamos a escuchar a Caraduras. A disfrutar. ¡Vamos, Santa Cruz! ¡Vamos arriba! Ya se acabó, mi tiempo ya se acabó. Esperamos que les haya gustado mi actuación. Hoy he cantado mis letras y escuchaste mi cantar. Cara dura ya se marcha, ya comienza el carnaval. Y con sonrisa en mi cara llevando aquí. ¡Hasta el próximo año! Nada me gusta sentir. El calor desagrada que hace que otro año yo quiera venir. Ahora me toca la calle, verá la rondalla, ver toda la murga, la salud. También la comparsa tiñen de color este gran carnaval, este gran carnaval, este gran carnaval, este gran carnaval. Ahí, esta es mi murga. Se acabó la actuación de Caraduras y con ellos llegamos a un punto en el que nos queda muy poquito. Nos queda conocer a Más que Locas, que se presentan este año. Pero antes saludaremos a Caraduras y antes de eso nos vamos a ir a publicidad y volvemos en cuestión de segundos. Murgas adultas, 1:25 minutos de la madrugada. Vamos a saludar a Caraduras. Estamos en directo en Radio Televisión Canaria. Adelante, María José. A ver, mascotas de Caraduras. Vamos a dar un saludo así para la tele. A rápido, ver. Rápido. Y nuestro director. Venga, esa presentación, director. Miguel, vamos. Sí, vamos. Hoy, hoy, hoy. Un, dos, Hoy vuelve mi sonrisa de payaso. Nos quedamos con esa pequeña presentación, Caraduras, enhorabuena. Vamos a Más que Locas. Los ballesteros, fuera la comisión y la imposición que hay hoy. Ahora voy a recordar muchas murgas que aquí hay. Voy a reivindicar. Orgullosa estoy que los años 80 saliera sin guango. Que no le
Presentación de Más que Locas, dirigidas por Kataisa Espósito. Ahí están presentándose, bueno, en este año 2014. Para todos ustedes, nuestro primer tema. En tiempo de crisis, la culpa es nuestra. Pa, para, para. Pa 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 para para pa 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 para para pa 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 para pa. Porque ni tengo trabajo, ni tampoco perspectiva. Dándole vueltas al coco, yo ya lo tengo muy claro, que ha sido por culpa nuestra que está todo el mundo en paro. Los bancos solamente ayudan, no están en las manos abiertas, en abierta dinero no se han cerrado las puertas. No hay corrupción en España, son invenciones baratas, tampoco los basureros están llenitos de ratas. Un buen baño, tenemos un buen
tratan el copago, pues lo pagan ya carajo. Si tu enfermedad es cara, la de rey es prioritaria. La sanidad acabará privatizada, tu salud no valdrá nada. Si no la puedes pagar, tu vida es hipotecar. Ay, si usted supiera, Paulino, cómo sufro yo en la vida. Y desplumada, aquí lo que sobra es mes. No tengo ni para lavar la ropa y mi novio el calzoncillo se lo pone del revés. El wifi lo robamos del vecino porque ya no tenemos internet. Nos vamos a las grandes superficies y con las degustaciones nos hartamos a comer. Nuestro loro el pobre se murió, no se desperdició, lo hice a la parrilla. Y mi pierna puedo despilar con los cañones ya, que siendo una cerilla. Como en agua debo recortar, si me voy a lavar, tengo una palangana. Para lo que sobran botellas y así poder beber durante la semana. Pero coño qué feliz estoy, a cambio de todo este sufrimiento. Podemos ver lo bien que están viviendo, cobrando dieta, lujo y un buen sueldo. Y algún chanchullo de dinero negro, luego pretenderán que les votemos a la basura, así que voy a hacerlo. De mis hijos ni te cuento lo que me cuesta la soledad. Estudiar es todo un lujo, ya lo decía mi abuela. Sigue subiendo la tasa y nos quitaron las becas. Solo si adquieres un pico tú tendrás derecho a ellas. Cambian los libros en cada curso, ya no se hereda y eso me cuesta un disgusto. Llega septiembre y yo me quedo frita. Queremos que la educación sea gratuita, pues ni siquiera el presidente habla idioma. Luego amigo, no pasa ni una coma. Aquí no estudias si tú no tienes dinero. Es para ricos, nosotros no podemos. El gobierno no permite una educación decente. Quiere solo analfabetos para manipular tu mente. Que la juventud se marche a estudiar al extranjero. Y no dan facilidades al que no tiene dinero. Si nos quejamos, la culpa es nuestra, los indignados serán unos sinvergüenza. Los estudiantes si se manifiestan, solo reciben palos y esa es su respuesta. Nuestro futuro estará garantizado, de gente inculta y muy mal educados. Y mientras tanto Anoramas y Paulino viven de lujo, a costa de mis hijos. Ser positiva, mi reto superar, pues todo está muy cuesta arriba. Matar por conseguir sobrevivir día tras día, tratar de no tragar ya más mentiras. Comer, el estudiar, la sanidad son necesarias. Tratar de trabajar con dignidad aquí en Canarias, y así es resumir de una región igualitaria. Aquí sobrando está tanto canalla, ni coalición, ni con PP, ni con PSOE. Mire usted, tanta política, ¿para qué? Si yo no llego a fin de mes, ¿para qué coño le voté? ¿Para qué mientan? Constitución, eso murió. Si hubo un derecho, se fue.
Primera canción en concurso de Más que Locas en su primer año. Estrenándose están junto con los troyanos, que en esta noche han también estrenado su participación en el carnaval. Estamos en directo, son o es la 1 menos 10 de la noche o de la madrugada, como ustedes lo interpreten. Y aquí estamos, en el grupo Radio Televisión Canaria, señoras y señores. La luz se apaga en el escenario para dar paso a continuación a una canción titulada Una sociedad para ricos. Segundo tema, se titula Una sociedad para ricos. Y vamos a esperar que se lo expliquen ellas, que se expresan mucho mejor que yo. Aparte de ello, quiero dedicarles toda la actuación a nuestra pequeña batería, Bea, que ha estado todo el año con nosotras, pero no se pudo subir hoy a cantar. Bea, va para ti. Político y así no va. Director, asesor, concejal, impuestos funcionales. Son empleos que están destinados por recomendar. Mientras tanto Alemania contrata a los profesionales. En Canarias los analfabetos joder somos más. Nuestros jóvenes cogen maletas y dejan tierra. Y la Merkel les abre su brazo para trabajar. En España el ministro se alegra de tal disparate y nos hunde en un negro futuro que pronto verá. El PP, si se te ocurre acudir a un...
mezquindad, porque yo tengo y me sobra integridad, moralidad y honestidad. No seré arquitecta, ingeniera, catedrática, abogada, nunca me licenciaré. Posición ya la mierda canalla. Ni usted.
Una sociedad para ricos, una sociedad en la que, resumiendo, según ella, todo se paga. Así se estrena este numeroso grupo femenino llamado Más que Locas, que lucen, por cierto, una fantasía de Lito Díaz. Del manicomio salimos y en Más que Locas nos convertimos. Bueno, pues ya nos vamos. Desearle mucha suerte a todas. Y nada, nos vemos en la calle. Espero que les haya gustado. Millones, millones de gracias. Gracias a ustedes y a ellas, nosotros hoy podemos subir aquí a cantar. Concluyen las Más que Locas, con ellas llegamos al final de esta segunda fase del concurso de murgas adultas de el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Un concurso que pueden ustedes, que de hecho estarán siguiendo en este momento en directo a través del grupo Radio Televisión Canaria, tanto en internet con rtvc.es como en Canarias Radio la Autonómica y por supuesto en Televisión Canaria, para ver y para escuchar, para cubrir todo el espectro. Y además, como ustedes saben, mañana volveremos. Mañana tenemos la tercera fase. Hoy hemos tenido oportunidad de escuchar a Desbocados, troyanos que se estrenaban, ni muchas ni pocas, Los Bambones, Triquiconas, Caraduras y Más que Locas, que también se estrenaban, con las que acabamos de concluir esta segunda fase. Vamos con mañana, vamos a renovar nuestra cita con las murgas. Mientras estamos viendo en las imágenes, se los cuento para sobre todo los que lo siguen a través de la Radio Canaria, pues como las Más que Locas, muy contentas y satisfechas con esta buena actuación, creo yo, se despiden enviándonos besos. Digo que mañana vamos a tener la fase más corta, nada más que serán cinco las murgas participantes, porque dos dejaron de venir a participar después de que se habían inscrito y habían estado con el sorteo. Serán Marchilongas, ZZ, Triquitraques, Tras Contras y Traviata. Eso mañana. Ahora lo que toca, despedir a las que nos quedan, las Más que Locas. Adelante, María José Enríquez. Pues ya están aquí las Más que Locas. Siguen llegando Más que Locas y su directora, Catalina Espósito. Muchísimas felicidades. ¡Qué gran estreno! Muchas gracias. ¿Qué tal ha ido la actuación? A mí me ha encantado. ¿Sí? Yo disfruté mucho y creo que ellas también pudieron disfrutar encima de la escena. ¿Qué palabras le dedicarías a todas las componentes de Más que Locas? Que son muy grandes, que las quiero con locura y que gracias por haber cumplido este sueño. ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡Gran estreno! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote Más que Locas! ¡Que vote!
Pues con el bote de Más que Locra. Con el bote nos vamos. Nos vamos, María José. Hasta mañana, gracias. Guapísima. Bueno, pues lo dicho. Ahí están, ellas siguen con sus bailes, con sus fiestas. Nosotros, ¿qué digo? Hasta mañana, hasta esta noche. Esta noche a las 9 menos cuarto, tercera fase. Y aquí nuevamente en el Grupo Radio Televisión Canaria en directo. Hasta entonces, sean ustedes felices y gracias por su atención. Festa para o dia, a linda menina balança o corpo, mexe de vida. Festa para a noite, festa para o dia. Vamos lá, minha gente, festa da rua por alegria.